Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo en Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Pues estamos en el 13 de mayo y bueno, siempre este día para mí hasta cierto punto es algo de mayor importancia o muy singular, muy particular, porque yo crecí en una parroquia consagrada a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, allá en Acapulco. Así que el 13 de mayo, pues siempre ha sido un día para volver a reconectar con mis orígenes, volver a donde uno creció, ¿verdad? Con el pensamiento, con la memoria. Yo creo que en la vida a veces vivimos así. Vivimos como que hay una conexión entre el pasado, el presente, y a veces soñamos con el futuro, ¿verdad? Vamos. Recordar el pasado, como se dice, a lo mejor es volver a vivir. Y recordar el pasado, especialmente donde uno creció, donde uno tuvo muchas experiencias buenas y malas, siempre nos ayuda a poder, no sé, a poder vernos ahora como somos. A poder agradecer por todo lo que hemos hecho, a poder a lo mejor hasta pues sentirnos culpables, o a lo mejor sentirnos, tener ciertos sentimientos de que hubiera hecho algo diferente, que siento que no es bueno cargar culpas, ¿verdad? A veces la vida es así, cometemos errores, hacemos cosas que no deberíamos haber hecho, pero bueno, pues seguir adelante. Yo creo que hasta esto debemos de incluirlo, aceptarlo y amarlo y seguir adelante. Y está parte del pasado, hay gente que vive en el pasado, que su vida se enfoca solamente en lo que hizo, en lo bonito que fue, o en lo malo que fue, y de ahí no viven el presente ni se enfocan en el futuro. Y el día de hoy, el día 13 de mayo, pues sabemos que es, pues vamos a pedirle de manera especial a nuestra Madre Santísima, a la Virgen del Rosario de Fátima, que interceda por la paz. Uno de los grandes mensajes de la Virgen de Fátima fue eso. Ella pedía que todo el mundo se consagrara al Inmaculado Corazón de María. Ella sabía que a través de esa consagración a ella, pues el mundo iba a traer iba a experimentar un momento de paz, un tiempo de paz. Yo creo que qué más que ahora en este tiempo donde no solamente nosotros hemos sido afectados, sino donde todo el mundo está sufriendo de una manera u otra las consecuencias de esta pandemia, poder pedir a nuestra Madre Santísima consagrarnos también nosotros a su Inmaculado Corazón y pedir la paz en el mundo. Ella insistía mucho, rezad el rosario, rezad el rosario, rezad el rosario, para que haya paz. Y especialmente en este día, ojalá puedan unirse con familia y rezar el rosario y pedir por esta situación para que termine, para que el Señor nos conceda tiempos mejores. En la Virgen de Fátima, sin lugar a dudas, pues también ella decía hacer sacrificios, hacer ayunos, hacer oración. Y bueno, estaba viendo ayer que el Papa Francisco también está pidiendo para mañana hacer un día de ayuno por esta situación que estamos viviendo. Yo creo que nos caería bien, a lo mejor si hoy rezamos el rosario, así como nos pide la Virgen de Fátima, y mañana poder hacer un día de ayuno, así como nos pide el Santo Padre. Y un ayuno, sin lugar a dudas, pues no solamente tiene que ser como espiritual o como privarnos solamente de algunas cosas que nos gustan. Tiene que hacer un momento de ofrecerlo a Dios y, lógicamente, yo creo que hay diferentes tipos de ayuno que pudiéramos hacer. Algunas personas, pues, no comen en la mañana hasta el mediodía. Algunos comen, a lo mejor, menos de lo que comerían en un día normal. Que sería pues prácticamente todo el día. Si en la mañana a lo mejor comían algo de desayuno, pues sería un poco menos. La comida del mediodía, pues comerían más, un poco menos también, y la cena también algo muy ligero.
Tiene que, tenemos que ofrecer, a lo mejor yo creo que este ayuno con todo nuestro corazón para poder vivir este momento. Las personas que padecen alguna enfermedad o las personas a lo mejor ya adultas, mayores, pues podrían estar exentos de este ayuno, ¿ah? Pero pues a lo mejor los que podamos, los que estamos dentro de una categoría más o menos de jóvenes, ¿verdad? Y con fuerza, pues a lo mejor sería bueno ofrecer ese ayuno al Señor para que nos conceda pues tiempos mejores en la vida, nos ayude a nosotros en nuestro diario vivir. Bueno, pues bueno, estamos disponiéndonos pues en este día para tomar nuestra vitamina del día de hoy, confiando en el Señor que camina con nosotros, que nos anima, que nos ayuda, que nos guía. Démosle a Él nuestra vida. Y bueno, vamos a hacerlo bajo la intercesión de María. Felicidades a lo mejor a aquellas personas que lleven por nombre Fátima, o que a lo mejor en ese día están cumpliendo años aunque tengan otro nombre, ¿ah? El Señor les bendiga y los fortalezca siempre. Vamos a empezar nuestra oración de la mañana, nuestra vitamina para el alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos nuestro himno. Un cántico nuevo cantad al Señor. Triunfó de la muerte el Hijo de Dios. Cantad las naciones, los pueblos del orbe. Decid a los hombres que resucitó. Cantad aleluya, aleluya. Los ríos que danzan, las nubes que lloran, las altas montañas, los bosques sin sol, cantad aleluya, aleluya. El mar jubiloso se adorna de nácar y viste la tierra su intenso verdor. Cantad aleluya, aleluya. Su brazo esforzado trazó poderoso la historia más bella de la salvación. Cantad aleluya, aleluya. Amén. Pues un himno propio de este tiempo de Pascua que estamos viviendo, que todavía nos quedan unas cuantas semanas de Pascua, y sobre todo recordarnos con esta frase de aleluya, esta palabra aleluya, que significa alegría, significa alabanza, significa exaltación de Dios. Es una palabra en hebreo. Que tiene todas estas connotaciones, aleluya como un signo de alegría. Y bueno, por eso empieza a lo mejor diciendo, cantad un canto nuevo al Señor, porque Él ha triunfado la muerte, este Hijo de Dios ha vencido a la muerte, que todas las naciones del orbe. Decirle a todos los hombres, decirle a todo el ser humano que el Señor resucitó. Y ahí empieza como que la creación debe estar involucrada en esta alegría, donde los ríos danzan, las nubes que lloran, las montañas altas, los bosques sin sol, el mar jubiloso, la tierra que está llena de verdor. Su brazo esforzado, dice al final, trazó poderoso la historia más bella de la salvación. La historia más bella de la salvación, sin lugar a dudas, pues es la resurrección del Señor. Porque de nada hubiera sido que a lo mejor Jesús nomás hubiera sufrido la pasión, hubiera muerto y hubiera quedado. La historia más bella se concluye, se culmina con la resurrección del Señor. Bueno, hacemos el Salmo 46. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra.
Él nos somete a los pueblos y nos sojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este Salmo 46 pues, nos muestra pues, todo este también un salmo de alegría, un salmo de agradecimiento a Dios y bueno, es particular. Especialmente para los salmos en la oración de la mañana, porque nos tiene que levantar el ánimo para empezar el día, lógicamente, ¿eh? A veces en el día, digo, podemos amanecer con el pie derecho, pero a veces amanecemos con el pie izquierdo, donde nuestra energía, nuestra alegría, nuestro entusiasmo a veces no es el mismo. Y digo, todos lo vivimos. Entonces, ahí es donde en los salmos nos tiene que dar así como acrecentar este deseo de poder estar más alegres, el poder vivir, estar más en paz, el poder tener, pues, el tener ese ánimo para un día nuevo, porque al final de cuentas podemos pensar que es un día más, lógicamente, ¿eh? Pero yo creo que pensar, bueno, este es un nuevo día, una nueva oportunidad. Lo que ha pasado, lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido ayer, pues ya quedó en el ayer. ¿Qué voy a hacer? Pues a lo mejor voy a tomar unas decisiones, pero empezamos una nueva oportunidad de vivir, una nueva oportunidad de ser. Y por eso este salmo nos anima en eso. Él dice, Él nos somete a los pueblos, Él nos sojuzga a las naciones, Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Él nos escogió, Él nos llamó a la vida. Él va a hacer que todo a lo mejor maneje, se mueva en su plan divino, en su voluntad. Y por eso reconocerlo, como dice, tocad para nuestro rey, tocad a Dios como nuestro rey, el dueño de todo. Y dice, Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Esta manera de también de saber que Dios reina, Él es el rey, Él es el dueño de todo. Que nos dé ánimo, que nos dé alegría en este día, que podamos tener esa confianza que al final Él nos escogió, Él nos llamó a la vida, Él nos llamó al bautismo, Él nos llamó a la Iglesia Católica, Él nos llamó a ser parte de la familia donde estamos, Él nos llamó para pertenecer a ciertos grupos, Él nos llamó para muchas cosas, nos ha llamado. Así que si Él nos llamó, Él nos va a ayudar. Escuchamos la palabra de este día, Romanos 6 del 8 al 11. Dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque su morir fue morir al pecado y de una vez para siempre. Y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre me llama la atención porque esta lectura la hemos escuchado todos los miércoles desde que empezó la Pascua. Así que, pues este es el quinto miércoles de Pascua, así que, pues lo hemos escuchado, esta es la quinta vez que lo escuchamos. Pero yo creo que una de las cosas que es, pues bueno, varias cosas a lo mejor me llaman la atención, ¿verdad? Pero dice, si Cristo, pues sabemos que Cristo una vez resucitado entre los muertos ya no muere más, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Así ustedes,
Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la frase que me llama la atención, ¿verdad? Necesitamos considerarnos, entenderlo, asumirlo, de que estamos llamados a morir al pecado. La vida que a veces llevamos, yo sé que a veces puede ser difícil. A veces personas que pueden caer en adicciones y una y otra vez vuelven a caer, porque ese es el problema de la adicción, pues. La adicción no es como que, bueno, me lavo las manos y se va, ¿verdad? La adicción es algo que va a estar ahí. Y a veces va a costar. Pero debemos de entender que pues necesitamos morir al pecado, morir a estas situaciones que a veces nos esclavizan. Vivimos en una sociedad donde pues pareciera que la adicción es algo rutinario. Y digo, no solamente estoy hablando de adicción como al alcohol o a las drogas, ¿ah? A veces hay otras adicciones que también a veces ni pensamos que son adicciones. Pero bueno, y a veces los pecados que volvemos a caer en el pecado de, no sé, de envidia, de lujuria, de soberbia, de gula, de pereza. Pensando en los 7 pecados capitales, ¿ah? Que a veces dominan nuestra vida. O a veces dejamos que dominen nuestra vida. Por eso, considerémonos muertos al pecado y vivos para Dios. Que este día a lo mejor pensemos igual en esta manera, y yo me imagino que la Virgen de Fátima fue una de sus invitaciones, pues, es convertirnos, decía ella, convertirse, arrepiéntanse, conviértanse a Dios. Es esto, morir al pecado y vivir para Dios. Respondemos a la palabra diciendo, el Señor ha arrestado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha arrestado del sepulcro, aleluya, aleluya. Yo soy la vid verdadera, aleluya. Ustedes mis sarmientos, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te amará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy la verdadera vid, aleluya. Ustedes, mis sarmientos, aleluya. Hacemos nuestras preces. Oremos a Dios Padre que revela su sabiduría a los pobres y a los humildes. Por mediación de María, digámosle, danos, Señor, la sabiduría del corazón. Para que, como María, los pastores de la iglesia sean fieles a tu servicio, danos, Señor, la sabiduría del corazón. Para que en nuestras familias se respire la paz y alegría que María infundía en el hogar de Nazaret. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Para que como María sepamos llevar consuelo y ayuda a las personas atribuladas. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Para que fieles al mensaje de la Virgen de Fátima a los pastorcillos, vivamos con espíritu de reparación y penitencia. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Pues pedimos, pues, por la intercesión de María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima,
por esta situación que vivimos, por el fin de esta pandemia y todas las consecuencias que está trayendo y que va a traer, porque pues así como estamos viviendo, pensamos que todo está tranquilo, pero no sabemos las consecuencias que va a traer en cuestión económica, en cuestión emocional, sentimental y varias cosas. Pidamos que pues María nos acompañe, sobre todo para que pues el impacto de todo esto se pueda confrontar con sensatez y sabiduría, sobre todo para que hagamos lo que el Señor pide de nosotros. Roguemos al Señor. Señor, danos la sabiduría del corazón. Pues pedimos pues por mayor conversión en nuestro mundo, así como este llamado de María, de Nuestra Señora de Fátima, pidiendo conversión de los pecadores. Yo creo que si hablamos de pecadores entramos todos, ¿verdad? Así que pidamos por mayor conversión en nuestras vidas, que podamos transformar, podamos cambiar algunas situaciones de pecado en las cuales vivimos, que podamos asumir con coraje y con valentía, pues un estilo diferente, confiando en este Dios que nos ama, roguemos al Señor. Señor, danos la sabiduría del corazón. Pedimos también por aquellas personas que pues, están siendo afectadas de manera física, los que se han enfermado, aquellos que han muerto y que las familias están sufriendo este duelo, por aquellos que pues en estos tiempos difíciles pues tienen que asumir otras situaciones que les impiden a lo mejor vivir una vida en paz, una vida en tranquilidad. Que el Señor sea su auxilio y su socorro, que les ayude en su diario vivir, roguemos al Señor. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Pues ahora en silencio cada quien ofrezca sus propias necesidades. Pues por esas necesidades roguemos al Señor. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Pues confiando en este Dios que tiene un corazón amoroso, un corazón misericordioso, ofrezcamos esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Saludamos a María en este día de Nuestra Señora de Fátima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a los que la han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus siervos para que, rescatados por ti de las tinieblas de la incredulidad, ya nunca se aparten de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues bueno, vamos a escuchar una reflexión. Yo creo que en la vida todos vivimos obstáculos, todos tenemos obstáculos, tenemos ciertas dificultades,
Es parte de la vida. A veces yo creo que se nos hace fácil esquivar los obstáculos. Pero a veces eso no ayuda porque el obstáculo ahí está. Simplemente a veces lo tapamos. A veces simplemente ignoramos. O a veces no le damos la importancia que merece. Pero ahí sigue. Ahí sigue estando, ¿va? Ahí sigue estando la situación. Porque no queremos enfrentarla. Preferimos decir, bueno, hay que quede, que nadie la mueva, que nadie toque la llaga. Y ya, eso nos da una cierta paz, ¿verdad? Pero es una paz muy momentánea porque la mente sigue diciendo, ahí hay algo, ahí hay algo, tienes que hacer algo. En la conciencia, o algunos dicen que en la conciencia, y yo lo creo, en la conciencia el Espíritu Santo habla. Y a veces, pues dejamos que el obstáculo ahí esté. No queremos hacer nada. A veces tenemos que tomar la decisión de mover ese obstáculo, de poder confrontarlo, de poder ver qué podemos hacer. Hay obstáculos a lo mejor que definitivamente, o dificultades, ¿no? Si a lo mejor la palabra obstáculos no le suena, a lo mejor dificultades, que a veces no podemos hacer nada. A veces tenemos que empezar a decir, bueno, vamos a destruirlo o vamos realmente a quitarle la importancia que tiene. Y eso yo creo que, digo, se tiene que hacer algo, ¿ah? Yo pienso que lo peor es ignorarlo o pensar que, o hacernos los tontos de que no hay nada. Vivimos estas situaciones, vivimos estas realidades a veces en la vida. Vamos a escuchar esta historia, se llama Los obstáculos en nuestro camino. Es una historia figurativa y después a lo mejor si podemos comentar algo, pues lo comentamos. Dice, hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culpaban al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Entonces un campesino vino y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, notó una bolsa en el suelo, donde había estado la roca. La bolsa contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo representa una oportunidad para mejorar la condición de uno. Es una historia que a lo mejor, digo, es figurativa, pero sí nos hace pensar en eso, ¿eh? De los obstáculos que a veces vivimos. Y a veces yo creo que, bueno, pues este rey pone, pues este tipo como de prueba para, pues para la gente de su reinado, ¿va? ¿Eh? Y dice que algunos comerciantes y más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente dieron la vuelta. Hay gente que la verdad no le gusta esforzarse para nada. Prefieren mejor solamente esquivar, ignorar y dar, no hacer nada. Y así piensan que son felices, ¿verdad? Que nos quedamos
cómodos en nuestra zona de confort. A veces yo digo, ¿para qué hago tantas cosas? Digo, a lo mejor es el otro extremo, ¿ah? Pero pienso que nuestra vida tiene que ser un continuo esfuerzo de hacer algo, de dar algo, de enfrentar algo. Pero bueno, pero no solamente dar la vuelta. Dice, muchos culparon al rey. Esa es otra manera. O sea, vemos los obstáculos y lo que hacemos, culpamos a otros por eso. Como si fuera su responsabilidad y a veces es nuestra propia responsabilidad. A veces personas que solamente andan culpando y viendo lo que los otros no hacen, o los otros o pensando que los otros tienen la responsabilidad de hacerlo por ti o hacerlo por ellos, ¿ah? Y a veces hasta hacen escándalos, dramas, porque no quieren enfrentar la situación, pero prefieren culpar a otros y darles la responsabilidad a otros como si no fuera su propia responsabilidad. Y el obstáculo ahí está. Pero ya, y a veces así. Miren, a veces hay cosas que nadie más las va a hacer. A veces no le va a tocar a una persona hacerlo, ¿ah? Entonces a veces tampoco dejar así como que las cosas queden ahí. A veces si puedes, pues hazlo. Y ese campesino que dice traer su carga, ¿verdad? Yo creo que cuando pensamos en los obstáculos, todos traemos cargas. Cada quien trae una carga pesada. Pero es bueno dejar esa carga a un lado para enfrentar esta situación, este obstáculo, para removerlo. Va a costar, no va a ser fácil, porque dice, él empuja y se fatiga mucho, pero lo logra. Y a veces es eso, el esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una fatiga para enfrentar eso. No va a ser fácil, hay situaciones que nos va a costar y mucho. Y nos va a doler y mucho. Nos va a fatigar, nos va a cansar y mucho. Pero tenemos que superar esos obstáculos. Y bueno, y al final se encuentra pues esta bolsa con oro. Porque yo creo que a veces esa es la recompensa, que cuando quitamos obstáculos, vemos que hay algo grande, algo bueno, hay un valor. Que a lo mejor aquí es monetario, a veces no es monetario, digo, a veces puede ser monetario. A veces hacemos algo y nos genera beneficios monetarios. Pero en algunas otras ocasiones no. Y por eso a lo mejor este esfuerzo que hacemos nos va a traer una cierta recompensa. Y por eso es bueno a lo mejor enfrentar pues estos obstáculos y poder removerlos, quitarlos, poder que nos dejen caminar libre. Y al final de cuentas, no solamente te ayudas a ti, ayudas a otros. Ayudas a otros. Pues que el Señor nos dé la gracia de poder enfrentar nuestra vida, que nos ayude en nuestra conversión, especialmente en este día dedicado a Nuestra Señora de Fátima, a poder consagrar a Dios un día de oración, poder confiar en Dios. Mañana ojalá y podamos hacer ayuno para que también ofrezcamos juntamente con el Papa. Creo que el día de hoy también, digo, hasta cierto punto, no soy tan así como que cuando un artista quiere hacer algo, a veces pienso que es más publicidad que se quiere hacer, ¿verdad? Que de hecho el hecho que quiera hacer. Pero, pues bueno, pienso que si es oración, pues a lo mejor, está bien, ¿va? Digo, tampoco, Dios quiera que a lo mejor y sea para algo bueno. Pero bueno, a lo que voy, Eduardo Verástegui creo que está promoviendo pues 50,000 rosarios a la Virgen, a la 1 de la tarde, creo, la hora de aquí de Los Ángeles. Digo, hasta cierto punto creo que no es que tengamos que seguir a él, ¿verdad? Tenemos que seguir a Jesús, pero bueno, pues será una buena iniciativa. Si alguien lo quiere hacer, está bien. Yo pienso que no, es oración, al final de cuentas es unirse en oración. Y yo creo que unido en la oración hace más fuerte.
Si no, nosotros aquí tenemos el rosario también, a las más o menos 6:15, 6:20 empieza, porque primero son las vísperas, después el rosario. Aquí lo tenemos también, que también esperemos que sea también un buen momento. No, no creo estar yo ahí, pero pues bueno, rezar, o si no, en sus casas personalmente. Yo por lo regular pues también procuro hacerlo de manera personal, y bueno, ofrecerlo al Señor. Mañana a lo mejor el ayuno, y el sábado vamos a tener un recorrido con el Santísimo Sacramento por las calles de San Fernando, y desde aquí queremos bendecir a todo el mundo, ¿va? Así que ojalá y pues puedan ver en la página de aquí de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California, ver los detalles, cuál es la ruta, cuáles son las condiciones, porque la ciudad no quiere que haya aglomeraciones de gente en ciertos lugares, que a lo mejor mantengan cierta distancia, y también no quiere que haya caravana, pues, que vayan detrás del Santísimo, para evitar que el tráfico no se vaya a acumular. Bueno, ojalá y pudieran hacer eso, y bueno, pues vivir con nosotros este tiempo, y ojalá y el Señor, pues sí, con todo lo que estamos haciendo, nos ayude a crecer más en fe y nos conceda pues ya tiempos mejores. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.